Muy buena gente, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal y hoy es un día especial, un poquito especial porque tenemos invitados de lujo que lo vas a flipar. Christian Blumenfeld, si no lo conoces, bueno. Julia, from Austria. Stoner. Yeah. Gustav Eden from Norway. And the coach. The trainer. Yes. Gente que hace poquito ganó el mundial 70.3 Niza. Sí. My goodness! World champion. Bueno, champion también de la ITU. Bermuda. Bermuda. Yeah. My goodness. Julia. Hello. training for Tokyo. Juegos Olímpicos de Tokyo. And Blumenfeld, a lot of winner, world champion. Pregunta. Question. This Sunday, este fin de semana. This Sunday or Saturday. Yeah, in, well, Saturday. In Conan, Hawaii, Ironman de Hawaii, Mundial de Hawaii. Apuestas, what do you think? Your bet. I think it's going to be Calvin Roof. Roof? The Swedish athlete Nilsson, Patrick Nilsson on second, and Jan Frodeno on third. Jan Frodeno third. Yeah. Third. And Alistair? I think he struggled really badly and on the run in this, and I think Kona is even harder. So, but again, if there is a guy who can win this the first time, he can be there. Okay, and in the future, en el futuro, podremos ver a Christian Blumenfeld in Kona? Yeah. Oh, yes! Yeah. Yeah. I'm gonna be there once. Okay. First, Tokyo. Medal. Yeah. Okay, gold medal, yeah. Pardon, sorry. No. Gustav Iden, World Championship. Yeah. 70.3, ganó el medio Ironman 70.3 en Niza. Durísimo. Había un montón de apuestas, un montón de pronósticos. Nadie ponía el nombre de Iden. No, I had 50 to 1 in my betting. So if you bet 1 euro, you get 50 back. But I don't think many people bet on me. Anyway. Ahí apareció el tío y dijo, permiso, que voy a pasar primero. Sorry, but I'm going first. Alistair, excuse me. Yeah. And, bueno, estamos ante un campeón del mundo, gente. Somos un club de triatlón. Y lo estamos flipando con la creme de la creme, con la élite más grande del mundo mundial. Muy bien. ¿Cómo te ves para Juegos Olímpicos de Tokio? So I came fourth in the test event and I didn't feel that good in the lead up. So I think winning is a good chance. Yeah. Okay. Qué bien. Gente, estamos flipando. Esto es una locura porque acá está nuestro compi Jesús, que ha visto que estaban entrenando en Sierra Nevada, le echó un poco de cara y los invitó a entrenar aquí, a mi trabajo, a los dos, al Centro Neptuno, y dijeron, bueno, vamos a entrenar un poco y que nos muestren Granada. Así que ahora nos vamos para Granada a conocer un poquito, a entrenar, a ver si no nos sacan los ojos. Running with Stoner, corriendo con Stoner, un pro. Quiero preguntarle a él. For you. Yeah. ¿Cómo lo ve a Javier Gómez Noya el año que viene en Tokio? ¿Cómo lo ve Noya en Tokio 2020? ¿Cómo lo ve